Bienvenidos a un nuevo video más. Qué tal gentita, espero que todos estén muy bien. Hoy día vamos a preparar una sopa Fuchi Fu. Es una comida china, fusión con peruana, es riquísimo, riquísimo. Esto sirve en los restaurantes peruanos. Nosotros le conocemos como chifa, ¿no? Chifa, y es recontra facilito, apunta la receta. En media horita lo hacemos, gentita, al toque nomás, ¿ya? Acompáñenme en una aventura más, preparando sopa Fuchi Fu. ¡Ajua! Los ingredientes para esta sopa Fuchi Fu es un pechito, un pedacito de pecho, un cuartito, no, esta es la parte de la pierna, entrepierna, un caldito de pollo, este es opcional también, sal, vamos a usar estos fideos de arroz, ¿no? Los transparentes, más o menos unos, miren, en esta bolsa vienen 100 gramos, usaremos no, 100, tal vez todo, 200 gramos, ya. Vamos a usar kion o jengibre, vamos a usar huevo, el huevo, gentita, 4 huevos, sacan, separan ya el huevo de la yema, ve, aquí está, ya, huevo y yema separado, ya, para que le salga más bacán, pues, el colorcito, ¿no? Cebolla china, vamos a usar chuño, chuño es fécula de papa, ya, para que agarre un poquito de espesor el caldo, porque es bien espesito. Aquí hay 3 cucharas llenas, ¿eh?, de sopa, ya. Y opcional, vamos a usar col china. La parte blanca no vaya, gentita. Ahorita lo voy a cortar. Este es opcional, ¿eh?, para que tenga más sabor, pues, gentita. Porque si no le echas esto, no le echas algunas cositas, no va a tener mucho sabor, no, más rico para prepararlo, ¿no? Y una olla, vamos a separar. Más o menos aquí hay 3 litros y medio de agua. Ya, 3 litros y medio de agua. Más o menos este plato va a salir para 4 o 5 personas. Bien servido, pues, gentita. Lo justo, ¿no? Ya, listo. Manos a la obra entonces. Primero vamos a cortar el pollo, que está muy grande, ya. Pedazo mediano, pe. Este pollo, gentita, lo vamos a deshilachar al final, ya. Porque si un caldo que no tiene carne, no tiene pollo, no es tan rico, pues, ¿sí o no? Ya, ya está ya el pollo. Vamos a echarle junto con el kion y junto con el caldito Maggi, ya. Vamos a abrirlo, ahí está. Ya. Agregamos nuestro pollo, que hierva ahí. Vamos a agregarle también el cubito de pollito, ¿no? El jengibre o kion. Ya está. Ahí lo vamos a dejar que hierva más o menos unos 30, 40 minutos, que bote sabor el caldo, ¿ya? Aquí tenemos un pedazo de col china. Solamente vamos a usar la parte blanca, ya, gentita. Esta parte blanca, ya. Realmente tiene que salir blanquito, ya. Solamente esta parte lo vamos a lavar y lo vamos a cortar en cuadrito bien chiquito, ya. Tiene tierra, no, mírenme. Ya, vamos a lavarlo bonito, ya. Hoja por hoja. Tengo la parte blanca, miren, de la col china. Toda esta parte. Vamos a cortarlo así, ya, gentita. Cuadrito nomás, ya. Cuadrito, cuadrito, chiquito, pues, chiquito, ya. Y aquí le vamos a dar un corte más al medio, ya. Si quieren también así puede ser, no hay problema. Así, ya. Así lo vamos a echar al caldo. Para que le dé un sabor más rico, pues, oriental. Y con la parte que sobró, esto ya lo usamos para un saltadito para otro día. A los muñequitos que les gusta comer verduritas, ahí está. Ya hirvió unos 20, 25 minutos el pollo, gentita. Ahora vamos a retirar el pollo, ya. Solamente el pollo, ¿eh? Vamos a retirar el pollo y lo vamos a deshilachar. Para echarle en cada platito, pues. Está saliendo con todo kion. Después lo vamos a devolver el kion, ya. Ya está. Listo. Vamos a bajar el fuego al mínimo, ya. Al mínimo, bien bajito.
Ahí está, y ahí que siga cocinando. Ahora vamos a agregarle, cuando ya hirvió más o menos unos media horita, vamos a agregarle la clara de huevo, ya. Un batidor, vamos moviendo, moviendo, batiendo, batiendo, ya. Miren cómo se está poniendo blanco, ya. Otra forma, ¿sí o no? El color, ¿no? Porque si ustedes le echan de frente, ¿no?, la yema con el huevo, va a salir, pero amarillo, ¿no? Miren, ¿ves? Miren cómo salió blanquito, ¿ves? Es el tono del caldo, ¿no? Ya. Que sigue hirviendo. Ahora recién vamos a agregar la yema, ¿ya? Igualmente, ¿no? Vamos batiendo y echando las yemas. Cuando va reventando la yema, ya lo va tiñendo de amarillo, pero respeta el color blanco, ¿no? No se mezcla todo, ¿no? Está, Ave María. Ya está. Ahora vamos a agregar la col china. Esto es pasadita, nada más, gentita. No necesita cocinar mucho, ya. Unos 5 minutos, 4 minutos. Moviendo, moviendo. Ahí le vamos a dejar que cocine unos 4 o 5 minutos, ya, para que ablande un poquito la col china. Ya está hirviendo, ya, gentita. Vamos a echar el fideo de arroz. Esto es 2 minutos más, gentita, no necesita cocinar mucho, ya. Vamos a echarle 350 gramos. Ahí está. Listo, vamos a darle una movidita. Movemos, movemos. Este fideo se cocina en 2 minutos, gentita. No necesita mucho tiempo, ya. Ave María, ya está quedando, ya. Ahora, llegado a este punto, vamos a corregir la sal, ya. Hasta ahora no le hemos echado sal. Sal le echan al gusto, pues. Ya está. Una cuchara, media cuchara, depende. Están peleándose por allá, Miyuki y Misaki. Ya, vamos a probar la sal, qué tal está. Su madre, está buenazo, gentita, está rico, está rico. Bueno, ahora ya vamos a echarle el chuño o la fécula de papa para que espese. Y listo, a comer. Vamos a echarle 2 cucharadas de chuño, gentita. Yo le había dicho 3, pero mejor es menos que más, ¿no? Después se corrige, ¿no? Con agua fría lo van a disolver, ya. Tiene que ser agua fría. Disuelven, disuelven con agua fría. Si le echan directo a la sopa, va a ser una bomba. No va a derretirse, ¿ya? Ya. Listo. Ahora movemos, movemos. Ya está, ya ve. Ya está espesando, ya. Mueven, 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 gentita. Y ahí lo van a hervir unos 5 minutos, ya. Más hierve, más espesa pues la sopa. Ya está listo nuestra sopita fuchifu, gentita. Ave María. Ahora vamos a echarle un poquito de cebolla china, ya. En el plato también le agregan, pues. Cebolla china le da más sabor, pues. Está, miren esta delicia, gentita. Uy, uy, uy. Ya con esto puedes abrir tu chifa, pues, tranquilo. Ya está. Ya, ahora sí hay que apagarlo. Y a servir, se ha dicho. Ave María. Primero te aseguran con los fideos, pues, ¿no? Ya está. Bonito nomás, bonito. Ahora vamos a acompañarlo con un poquito de cebolla china. Ahí. Y le vamos a agregar el pollo deshilachado, pues, gentita. Aquí a un ladito. Si no tiene carne, no juega, como dicen, ¿no? Ahí está, miren esto. Miren esa pinta, Diosito. ¡Uy! Se ve riquísimo, ¿no? Ya, vamos a servir, ¿no? 3, 4 que somos.
Ya está listo ya, gentita. Ahí está, miren, sopa fuchifu. Ahí está de la muñequita también. Ahí está el mío. Y este ya se está comiendo, no espera ni que le grabe. No espera ni la foto. Bueno, bueno, coman, coman. Y ahorita, sí, ahorita le voy a preguntar, sí, qué tal está, ¿ya? Habla, Toshimi, no te atores. ¿Qué te pareció la sopa de fuchifu? Rico, como, igualito como el chifa. Ah, ande mentiroso, ¿en serio? Sí. ¿Para qué tú vas a meter? ¿Está rico? Claro. Ya, ahí está. ¿Estás contento que le ha gustado la Toshimi entonces? Papá, ¿cómo se llama? ¿Se llama? Este se llama sopa fuchifu. Repite, a ver. Repite. Fuchifu. 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 ¿Está rico? Come, come. Uy, ¿qué pasa ahí, caramba? Ya, come, come chido, ¿ya? Sí, mi hijita, come todo, ¿ya? No te atores, muñequita. ¿Qué tal está la sopa fuchifu? Uy, cuidado, 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 cuidado. Cuidado con la leoncita. Está delicioso, delicioso. Igualito al chifa, igualito, igualito. El guión y la cebolla china, ¿no? Como que bien importante ese ingrediente, ¿sabes? Da bastante sabor, ¿no? Bastante sabor, así que tienen que hacer este plato. Está facilito, riquísimo. Facilito, ¿no? Riquísimo. A todos les ha gustado entonces. Ahí está la chía también, está comiendo. ¿Está rico, chía? Está la otra leoncita. ¿Quién es esta leoncita? Misaki. Ahí está la bacha también, Toshimi, que ya está acabando su plato ya. Y miren, yo aquí tengo aquí que no me deja grabar esta niña. Bueno, y está aquí más. Yo le echo, pues, gentita, como todo peruano, su ajicito, ¿no? Su ají limo, lo justo. Y un poquito de este es este sillao, ¿no? Sillao Kiko de Perú. Así me gusta comer a mí, ¿no? Lo entreveramos. Ya, fue otra cosa. Así quedó, miren este colorcito. Ya, vamos a comer, ¿eh? Su macho. Buenazo, gentita, riquísimo. Pues verdad, está igualito que el restaurante, ¿no, señor? Está riquísimo. Tienen que echarle su pollito, pues, gentita. Con pollito más rico, pues si no estarías comiendo solamente agua con fideo, ¿no? Riquísimo. Les recomiendo esta receta. Muy, muy rico. Bueno, vamos a seguir comiendo, ¿no? Las leonas no me dejan ni hablar, gentita. Miren las leonas, ve. Ya comieron, leonas. Ahorita van a comer también más. Ya, esperen, esperen. ¿Qué cosa quieres hablar tú? A ver, di fuchifu. Di fuchifu, fuchifu. 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 Ya está, ya. Bueno, amigos, me despido de ustedes. No olviden suscribirse a mi canal, regalarme un comentario y me gusta. Por ahí están que se me echa la gente. Chao, dile, Toshimi. No te atores. Chao, chao, muñequita. Chao, chie. Chao, amigos. Suscríbete. No te olvides. Bye, bye. ¡Ajú! ¿Vives en Japón y estás pensando comprarte tu casita? Te recomiendo Takahashi Support. Atención en todos los idiomas: español, inglés, portugués y japonés. Takahashi Support, tu mejor elección.